Bienvenidos, dando al público la mano de ubicación para dar inicio a esta cuarta gala Colegio de Lehuel año 2022. Así que vamos a dar un minutito para que se puedan ubicar. Ya tenemos nuestra autoridad, nuestro público, nuestro jurado, que está José, Hernán, Yáñez, Medina y esposa. Bienvenidos. Soltamos un poquito. Y queremos invitar para dar inicio a esta celebración, más que todo esta actividad, de esta gala, a ver quién es la tesorera del Centro de Padres y Apoderados, para que nos dé su saludo, su bienvenida a la señora Ivonne Morales. Para el Centro de Padres ha sido importante este trabajo que estamos retomando después de 2 años de no haber estado en el colegio, de no haber tenido actividades, así que todo lo que hicimos con el equipo del Centro de Padres fue con mucho cariño y especialmente para que esta noche lo disfruten, así que ojalá que a todos los cursos que van a participar les salga fenomenal. ¿Preparar la canción? Skateboard de la cantante británica Adele. Saludamos y aplaudimos a los alumnos Fernando Belmar Peñalosa y la alumna Martina Acuña Chávez y a nuestro querido profesor de música. Momento, ahora sí, don Álvaro Aravena. Yeah.
Agradecemos a los alumnos que para este año que viene, 2023, daremos inicio a un proyecto muy ambicioso. Queremos comentarles que necesitamos implementar el taller de música. Creemos que el centro de padres no se circunscribe solo a la directiva. Todo centro de padres pretende ser una voz y un actor de todos los apoderados. La confianza en nuestro colegio debe demostrarse en el apoyo irrestricto al buen hacer institucional. Hemos ideado una forma solidaria de fomento e implementación de recursos musicales para nuestros alumnos y alumnas. La forma de llevarlo a cabo será mediante donaciones de instrumentos por parte de aquellos apoderados o familias que en sus casas tengan o no les estén dando un uso. Será un aporte voluntario y fundamental. Y como símbolo de este proyecto, llamamos al escenario a nuestro profesor de música, el señor Álvaro Aravena. Reciba los primeros instrumentos a mano de nuestro presidente, el señor... a nuestra vicepresidente, la señora Magdalena Trejo. A nuestro presidente, don Benicio Acuña, que hará entrega de una guitarra acústica y un teclado para comenzar nuestro taller de música el año 2023. Así que instamos a todos los alumnos y alumnas que participen, que comentemos la música, porque la vida sin música es fome. Muchas gracias. Un aplauso grande y fuerte para nuestros vicepresidente y presidente para la entrega de este mes. Noche de alegría, noche de tensión. Hemos visto cómo han trabajado arduamente los apoderados durante toda la semana. Y queremos saludar también a quienes tendrán hoy. Hoy sí que va a tener difícil, una difícil misión para dividir entre todos los números y presentaciones que tendrán lugar en esta fiesta. Acompañe que se encuentra frente mío, actriz, dramaturga y bailarina. Actualmente trabaja en el colectivo Legado Gaucho y compañía de teatro Espacio. Saludamos a Javiera Majowski. Bienvenida. Bailarina profesional de danza espectáculo. Actualmente trabaja en el Casino de Viña del Mar e imparte clases de danza a niños y adultos. Tamara Flores. Bienvenida, Tamara. Ay, bien, porque no fue la semana pasada. Profesora de danza con estudios en la escuela de Karen Connolly y actualmente estudios de danza tribal, ATSI y escuela Bañada, Chile. Presidenta del jurado, Sofía González Pérez. Bienvenido, un abrazo para ellos. Fuerte aplauso para nuestro jurado, porque todos vienen para participar durante esta noche. De corazón, de todo el globo y también, por supuesto, grandes músicos que están presentes en esta oportunidad. Queremos saludarlos con un gran aplauso a quienes nos van a acompañar con la música. Y también para deleitarnos con sus canciones, para entrar en el ambiente, a nuestros amigos de la Gris Band. Mirando la gente pasa, la gente pasa.
La saludamos, estas tres hermosas damas, Javiera Mujoski, Tamara Flores y Sofía González Pérez, quien es la presidenta del jurado. Señoras y señores, comienza el nerviosismo que se siente, que cada uno de los apoderados ha trabajado durante toda esta semana. ¿A quiénes tienen la difícil misión de iniciar desapoderar el primero básico A? Nos presentan Fiebre de Sábado por la Noche, caballeros, Billys. Thank you.
sabe que bastante tiempo. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos apoderados? Bueno, la verdad fue un trabajo en conjunto ahí, los apoderados se pusieron la camiseta, fueron más de un mes ensayando. Fuimos 22 apoderados entre escenografía, bailarines. Y quiero agradecerle también al Centro de Padres por generar esta instancia, porque hace comunidad. Esto es lo que necesitamos, que nuestros hijos vean que estamos presentes. Así que agradecerles. Muy amable, muchas gracias por tus palabras. Estés bien. Un aplauso grande para ella. ¿Qué nos hicieron esa presentación de esta icónica película que es De Fiebre de Sábado por la Noche con la música de los Biggies? Que todos recordamos, yo creo que él no la dio porque se perdió una parte importante en la vida. Sabemos que el jurado ya está tomando apuntes para lo que se viene también en la próxima presentación. Los Biggies con el Saturday Night Fever, que fue el éxito de taquilla junto a John Travolta. Pasar el aviso en el casino para quienes quieran servicio de bebida, galletas. Podrás el quinto B con el tema Proyecto 1 y Latinos. Un aplauso para ellas. We're gonna make it.
Rico, rico. ¿Cuál es tu nombre? Paulina Jennings. Paulina, cuéntanos cómo fue el trabajo de ir trabajando y realizando esta producción ustedes. La verdad es harto trabajo, es harto sacrificio, pero lo hacemos con muchas ganas, con mucho empeño, con nuestros niños y también con nuestro curso. Nos aprendemos a conocer más como apoderados y lo pasamos súper bien. ¿Agradecer a alguien? Agradecer a mi curso, el quinto mes, Colwe. ¿Fue un trabajo de cuántos meses? Más de un mes, juntándonos todos los días de 7 a 9 de la noche. ¿Y con todo el calor que hubo esta semana? Con todo el calor, pero vamos que se puede. Bien, un aplauso grande, gracias, muy amable. Ahí están los alumnos del quinto B con los latinos del proyecto 1. Thank you.
Fuerte el aplauso para la zona. Abuelo de la Mexicana junto a Talía y tenemos a Paola. Paola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, gracias, muy contenta. ¿Pensaba? Sí. Alto esfuerzo y un bonito vestuario. Nada que este. Yo creo que un aplauso grande también para ellos y para todos. Sí, agradecer a todos detrás de este equipo, de este baile que ustedes vieron acá. Hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho cariño. Hay apoderados detrás de esto. No somos solo los que estamos acá en escena, sino que hay un curso detrás que nos apoyó, nos respaldó. Hay un profesor que nos costó convencer, pero aquí estuvo. Salió difícil. Primera vez que participas, que le agradecemos un montón la participación del teacher, que se puso mucho tiempo, mucha dedicación, pero se ven los resultados acá. Así que se agradece y nos llevamos muchas cosas buenas, muchos lindos momentos, lindas experiencias y un regalo bonito para nuestros niños. Qué bien, el don de la palabra es que ya. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo la celebridad de elegir a Talía? Bueno, fue al azar. Al principio fue al azar, luego pudimos optar y no, fue como rápido. Ya vi un listado porque me tocó a mí ir a esa reunión. Y ya, vamos, Talía. Como que se me vino a la mente el vestuario que podíamos usar. Y aquí estamos. Mencionaste algo muy importante. Aparte de que ustedes están en escena bailando, quienes están trabajando también atrás, están los apoderados que no se ven. Exacto, hay un nuevo apoderado que está detrás de todo lo que ustedes van a ver. El vestuario, la fotografía, así que nos respaldó y nos apoyó en todo esto, para que resultara todo esto como hoy fue. Muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias y por tu buen asesor, un gran beso para todos. ¿Qué han pasado hasta ahora? Fantástico, se nota que lo han pasado bien. ¿Cómo lo han pasado hasta ahora? Gracias, ahí sí. Thank you.
Señoras y señores, saludamos al segundo básico con Gris Bigantini y Word the One Wats. Thank you.
los alumnos del segundo básico con este tremendo tema de Kiss Me Young Blood. Hablamos con Marcia. Marcia, ¿cómo estás? Oiga, tremenda full production, ¿eh? ¿Cuánto tiempo demandó esto? ¿Una encima con moto, todo este tema? Desde que nos avisaron. Aplauden, aplauden, sí. Marcia, cuéntanos ahora sí, ¿cuánto tiempo demandó este trabajo? Más de un mes de trabajo, ensayo, producción de escenografía, todo junto, bien unido el curso, así que todo eso. ¿Costó aprenderse la música, la coreografía, aprender las canciones, hacer los mix? Claro, bueno, primero personalizarse, todo con la ropa de la época y ensayar para que se quede todo bonito. Bueno, ahora viene un poco la moda vintage, así que acá andan como la moda. Sí, me encanta, de todas maneras, todas están muy contentas. ¿Cuántas? Ahí está la chica. ¿Cuántas participaron aproximadamente? 17 bailarines más un gran séquito de ayudantes en escenografía. Todo salió bonito, así que estamos contentos. Destacar también los quienes trabajan en coreografía, que son prácticamente lo que no se ve, sino que lo que están marcando solamente. Sí, y además, bueno, aparte de todos los tramones, quiero agradecer también que tuvimos una persona que nos ayudó, se llama Beatriz, en nuestra coreógrafa. Así que ella no puede estar porque está enfermita, pero le mandamos saludos a la distancia. Muy bueno, que te vemos. Gracias a nuestros alumnos, a nuestros apoderados que se presentaron esta noche. Ya vamos avanzando, se van presentando, se van soltando los nervios y cada una de las presentaciones que tenemos en la noche de hoy. Ellos eran los alumnos del segundo básico, de Kiss Brillante. Este se trata de un verdadero himno montenegrino que se hizo conocido para el Mundial de Sudáfrica y Tequila deslumbró al mundo entero con la cadencia, esa sensualidad de mover sus caderas al ritmo de la cultura africana. Se trata de una canción muy pegajosa que no puede estar ausente en ninguna fiesta. Vendió millones, pero millones de discos y su coreografía es repetida en múltiples oportunidades y en diferentes fiestas. Los apoderados del tercero básico B interpretan el Waka Waka de Shakira. Let's go.
aplauso y reconocimiento por las últimas presentaciones, pero hoy día hemos estado con John Travolta, con Olivia Newton-John, pero hemos estado con Sandy Papo, y no me puedo perder Shakira, ¿verdad? Yo tenía un amigo que era de los fanáticos, fueron todos los recitales. Nombre real. Rita Salas. Rita, ¿cómo estás? Saba. Sí. Saca, toma el aire primero. Hoy estoy junto a Shakira en una foto. Para que estamos mal. Cuéntanos, bueno, ahora sí. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la performance que presentó Cordero? Más adelante, por favor, te invito a ver que nos cuentes y a quienes tienes que agradecer. Bueno, primero, quiero dar las gracias a todos los apoderados que participaron, que sacaron la mugre, entregando su tiempo, su espacio y cooperando. También gracias a los apoderados que participaron en la escenografía, en la tramoya. Gracias también a la tía Yemi, que es nuestra profesora, que me sacó el sombrero de ella. Así que nada, eso. ¿Cuántos participaron bailando? ¿Cuántas personas en sí? 30. ¿Total los que estaban aquí? En tramoya y bailarinas, 30. ¿Y ahí es la mascota de del mundial? Del Mundial de Sudáfrica. Bien, bueno, ahora descansar. Bien. Muchas gracias. Gracias a Shakira. La juventud alegre, y para que no somos tan jóvenes, también disfrutamos junto a Fiesta de la Mente, a John Chayanne. Con Fiesta en la Avenida. Thank you.
Ahí todo junto a Chayanne, su fiesta. ¿Cuántas personas participaron en el día de hoy? 16 personas. ¿Alto esfuerzo, alto trabajo, nerviosas? Sí, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho, tuvimos harto trabajo, harto ensayo. Es una oportunidad que nos sirvió para conocernos, porque nosotros somos primero básico, entonces esta fue la instancia para poder estrechar lazos, así que muy contentas. Qué buen punto tocaste, porque fue una buena instancia para poder conocerse. A veces los apoderados asisten solamente a las reuniones y se encuentran ahí. En esta oportunidad tuvieron el tiempo para poder conocerse, para poder trabajar, para poder intercambiar ideas también. Para poder pelear también, tuvimos harto tiempo. Obvio que se crean divergencias entre una idea y la otra, es eso, se dan todas partes. Sí, pero la idea era en el fondo generar un bonito espectáculo para todos. Nosotros lo disfrutamos y esperamos que muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que señoras y señores, en este escenario principal del Colegio Newen presentamos a J Balvin con el tema Mi Gente. Ante un microscópico enemigo, los besos y los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído por ahora al olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis en el contacto que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo, y nos dimos cuenta de lo que era y no importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Hubo tiempo para la reflexión a solas.
seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Medio A. Ahí sí. Cuarto medio A. Con el tema Pégate de Ricky Martin.
El segundo especial para los homólogos y por supuesto que nos acompañaron junto a Ricky Martin. No se me vayan, quería hablar. Quería hablar, se me fue. Ahí viene, ahí viene. Estuvo ahí todo el rato, yo quiero hablar y se me arranca, por favor. ¿Cuál es su nombre? Carmen, cuéntanos, Carmencita, tiene un mensaje especial porque este en el último año, si no me equivoco. Sí, esta es la forma de despedirnos del colegio, de todo lo que hicimos, hacer un grito final, que darle las gracias al colegio Nehuen por todos los años que hemos estado aquí y quisimos representarlo de la mejor forma posible. Bien, quiero invitar a los demás apoderados para que también se puedan despedir con un aplauso grande, junto el cuarto medio también es importante. También un ciclo, una etapa de vida, una etapa en la cual están ahí y sus hijos también. Gracias a los apoderados del cuarto medio. Así vamos avanzando, queremos recordar que nuestro jurado está poniendo atención junto a todos quienes nos acompañan, el jurado que está integrado por Javiera Mobowski, Cámara Flores, y la presidenta del jurado que es Sofía Augusta Pitbull. Se trata de una canción dance influenciada por los géneros de electropop, el electro house, además de contener elementos del eurodance, música latina y techno. Veremos que en un principio es un rap para seguir con el clásico ritmo de lambada. Ella, encantadora, hermosa, guapísima también, y Pitbull, que tiene lo suyo, el roar, que trae los bling bling y todo lo demás. Así que bien, presentar y dejar con ustedes en este escenario al segundo básico A. Thank you.
Jane Low and Pitbull. Tremenda presentación. El segundo básico A. Voy a pedir a Roxana, ¿cómo está Roxana? El regalón, el que estaba preguntando a qué hora salía. ¿Cómo está Roxana? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Cómo fue el trabajo? Maravilloso. Nosotros somos de segundo básico. El primero básico no nos conocimos. Nos mirábamos entre las pantallas del computador porque desde ahora es nuestro primer año. Una etapa difícil, lo decía yo en los comentarios hace instante. Estábamos conectados solamente por la pantalla de un computador. No había ese diálogo que tenemos ahora. Era más difícil contactarse con los apoderados. Totalmente. Nosotros la experiencia de ahora, pese a todos los trabajos, la falta de tiempo, fue una experiencia muy maravillosa porque nos sentimos ganadoras por los lazos y los vínculos que creamos. Bien. Ha sido un tremendo trabajo, el vestuario y en todo. Sí, pero muy entretenido a la vez. ¿Cuántos participaron en total? 14. ¿Entre los que bailaron más los tramoyas? Todos, los tramoyas tenemos como a 8 personas más en escenario, en montar, en trasladar. Muy solidificado el curso. Bien, gracias Roxana, un gusto verte, que estés bien. Esté bien. Bueno, ahí estamos conversando. El aplauso para ellos, por favor. Los alumnos, los apoderados del segundo básico wagon de Jake Logan, Pro y Pitbull. Bueno, así vamos avanzando la noche. ¿Se sacaron fotos o no? ¿Se sacaron fotos? Un poquito de... Porguero, ¿quién no bailó ese tema? A continuación presentamos una canción que suele ser interpretada por muchos en los estadios cuando van independiente del equipo que estén luchando, que estén apoyando. Es uno de los temas que está presente en los estadios con una fusión entre el ritmo pop, candombe, cuarteto, bolero. Bueno, tiene una mezcla de todo. Una fiesta hecha canción. Alegría y energía se desplazan en toda la canción. Un festejo continuo que nos trae a la memoria los mejores carnavales latinoamericanos. El cuarto medio A nos interpreta el tema El Murguero de los Auténticos Decadentes. Cuarto básico. Cuarto básico. Ahí sí. Una noche inspectacular, donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar todo el gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la gente.
El aplauso, agradecemos la presencia del cuarto básico Adon, el murguero de los auténticos decadentes. Una tremenda fiesta. Se me perdió la mamá. ¿Dónde está? ¿Qué iba a hablar? Acá viene. Venga por acá con calma. Tome aire, que esta tremenda fiesta, esta tremenda murga, que es la fiesta en las calles. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? María. Marita, ¿cuántas personas estuvieron con ustedes en esta tremenda fiesta? No se me arranque para allá, venga para acá, venga para acá. Sí. ¿Alto trabajo? Bastante, preparación y necesitamos mucha ayuda de los papás, que se agradece la participación y el compromiso que tuvieron todos. Ya, pues muy amable. Sí. Gracias. Ahí estamos con el cuarto básico A, con el murguero de los auténticos. Agradecemos al padre y apoderado que hace posible que esta cuarta velada en esta oportunidad, en este año nuevamente esté junto a ustedes y estén presentes en esta celebración. La fiesta de ustedes, la fiesta de los apoderados, la fiesta de los alumnos, donde todos participan, donde todos realizan un trabajo diferente. Así que todos...
histriónica, voy a conversar con Daniel. Lo había visto muy serio, muy compuesto, y hoy día la verdad es que me dejó así como, no, impactado. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, feliz. Estamos representando acá al puerto básico B, Quimche. Estamos felices y quisimos... Este pendón no es porque sí. Esto es por todas las mujeres de nuestro colegio y de nuestro país y del mundo, porque ya no queremos más violencia. Y justamente el día de hoy se conmemora, como dice acá, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya no queremos más femicidios ni en Chile ni en el mundo. Querida, un gusto verte en esta dote, en este tipo de baile. Una mujer acostumbrada o creada prácticamente en la danza. Así es, la verdad es que hoy día tocó hacer algo diferente. Bueno, vine a apoyar a mi hermano, apoderada suplente, pero muy feliz de la invitación. La verdad es que todos los espectáculos han estado increíbles, así que está bien difícil, pero feliz, feliz de poder participar y es un increíble curso. Así que... Gracias, y un gusto verte, y a ti, Daniel, también. Cuéntame, ¿qué te pasa? Lo último, este baile, con mucho cariño, se lo queremos entregar a una apoderada que por salud no pudo estar acá, Estefany Hernández, del cuarto B básico, Quimche. Gracias, Dami. Saludos, que estén bien. Gracias a ustedes. Vamos, y dejo con ustedes a las apoderadas del segundo medio A con el pupurri de Pandora. Thank you.
bailar todos los apoderados. No somos artistas, pero le ponemos todo el color que podamos. Con la chiquilla, somos varios los que participamos y un orgullo en el curso porque se arma mucha simpatía, mucha buena onda. Así que igual, eso se agradece. Y vamos a todos los apoderados, han hecho excelente. Y la verdad, que me saco el sombrero para participar a todos los apoderados que participan. Oye, este tremendo... Bueno, me voy a cruzar. Este tremendo sombrero pesa harto, ¿no? Bastante pesado, sí. Pero con harto amor y participar es lo más importante. Y bueno, todo ha sido espectacular. Gracias por a todos los apoderados que han participado en esto, que es algo entretenido. Se pasa súper bien, se hace una amistad muy linda con los demás apoderados. Y a los que no participan, invitarlos a participar el próximo año. Es algo muy fantástico, se pasa súper bien. Bueno, la invitación para el próximo año. Susana, algo más que... Hágase más acá porque están instalando la otra coreografía. ¿Algo más que queramos agradecer a alguien? A los alumnos que se sigan sacando 7. Es la meta, el desafío. Para que pasen todo que curso y no la buena convivencia. Esto ayuda mucho, chiquillos, de verdad. Conocerse con los apoderados. Muy buena onda a todos. Hasta los otros cursos también. Los felicito, de verdad. Nadie es bailarín aquí, todos somos aprendiz y la verdad que lo hacemos muy bien todo. Algunos nos cuesta más, otros nos cuesta menos, pero todos lo hacemos muy bien. Muy amable, muchas gracias. Que estén bien. Dino, este tema se posiciona desde sus comienzos como número uno en varios de los países en los que ha presentado y cerca de 1.700.000 visitas de este video en YouTube. Fue el más visto el año 2013. Dejamos con ustedes al sexto básico A con calma de Daddy Yankee.
drive, yeah, she drive on the Harley. Even with me, but me never left for a trolley. They say that when me smoke, me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I learn in a nation. You never know, say that me smoke, me in the boom shop. I take my never leave down flat, and now I grab on the bottom. They say that me lucky, I'm reaching out. Quedamos con Manuel. Manuel, ¿cómo ha sido este trabajo y la participación con el grupo de baile? Han sido días bonitos, hermosos, compartiendo juntos. La escenografía ha sido importante y eso lleva un tiempo bastante extenso en trabajo. Alrededor de apenas se dio el inicio, nos dedicaba la canción y fue 2 o 3 semanas full. Así que les queremos dedicar este baile a la Jo, a la María José Díaz, que se fracturó antes del baile, así que no pudo estar con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, este baile se lo dedicamos a ella. No es así porque, sin duda, este es un éxito que amenaza destronar a grandes canciones y fue la canción del verano año 2021. Las discotecas reventaron cuando empezó a sonar. Estamos hablando de Pepas, de Farruko, un éxito que no pasará de moda y perdurará como lo ha hecho en el tiempo para poder pasar no desapercibido. El octavo básico B nos presenta el tema Pepas de Farruko.
presentación en el día de hoy. ¿Cómo quedaron? ¿Contentas? ¿Satisfechas? La verdad es que hemos venido a pasarla bien. Han sido días iguales que hemos tenido sacrificio, horas de ensayo, pero priorizar la buena onda y la dedicación y el empuje para hacerlo bien, aún con los pocos recursos que teníamos. Reutilizar creo que ha sido fundamental y con pocos recursos no puede ver que se hacen las cosas y se hacen bien, y no queda algo así sacrificio. Bien, Val, muchas gracias. Bueno, agradecerles por supuesto que en el año 2011 esta canción se hizo conocida para formar parte de la película Rápido y Furioso 5. Estamos listos para presentar al tercero básico A con Danza Kuduro de Don Omar. Chenzo, where you at? Hey, how you doing, Don? I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. Me imagino.
es doble. Hace 7 años estaba bailando aquí mismo y hoy me acompañan unos apoderados aperrados que tienen todo el power, así que estoy muy feliz. ¿Cuántos participaron? Somos 16 en total. Sí, más los tramoyos también, que son unos papitos que hoy nos han salvado demasiado y nos han apoyado mucho. Fue un trabajo en equipo. Un trabajo y una jornada bastante tediosa por el calor y todo lo que significó. Ahora tenemos ya una noche más fresca, más aperada. Sí, todavía estoy como tomando el aire. No, más que la revolución. Esto me da aire para que podamos y para que pueda agradecer a quienes participaron con usted. Hay una cámara también, la ve. Sí, muchas gracias a todos, de verdad, a nuestra profesora Jefe, la profe Ceci, a los niños que nos apoyan, a los de luz, a los profesores, a todos los que nos organizaron esto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí estamos ya con nuestra última presentación. Queremos agradecer en forma muy especial porque el jurado ya se ha retirado para poder deliberar. Mi nombre es Hernán Yañez y director del Colegio. Bueno, en el resumen que podríamos hacer esta cuarta gala del Colegio Nehuel después de 2 años que no se ha realizado. Hemos un fiato bastante importante de los apoderados. ¿Cómo podríamos resumirla desde ese punto de vista? Yo estoy absolutamente impresionado del nivel de la producción, de la preparación, de las ganas que le puso la gente a la actividad. Siempre yo escucho que se produce muchísimo nuevas amistades, hay como se compenera, se conoce, se hacen amigos, empiezan a hacer asado, se visitan en la casa, etc. Siempre es como bonito, pero esta vez vi como que eso fue mucho más. Yo creo que hacía falta cuando fue la verdad, pero que fue como una forma de poder volver a reunirse, de juntarse. De verdad, feliz con la actividad, porque siento que de muy buen nivel y lo más importante es que vi a los papás contentos, personas adultas, bien mayores, otras personas jóvenes, y como disfrutando la actividad. Y eso fíjese que a mí me llena de alegría y de orgullo, además, porque reunir a la gente para hacer cosas de este tipo no está dentro, y lo mejor que. Más allá de la competencia, todos los que pudimos conversar con los apoderados y apoderadas destacaban el fiato que se logró y más allá de ello, el pasarlo bien, el entretenerse, el encontrarse y el poder mostrar de sí. Mucho vestuario muy bonito, mucha producción en todo este evento. Sí, se nota la preocupación, la dedicación, el no escatimar el gasto, ¿cierto? Que eso sí me preocupa un poco porque sé que hay mucha gente que invierte mucho dinero y hay reclamos, tú sabes que en los cursos no toda la gente piensa exactamente igual. Pero al final lo que vi hoy día yo creo que triunfa el hecho de poder participar y poder compartir. Y siempre ponen como principal razón el querer participar por sus hijos. Que efectivamente cuando los niños ven a su papá divirtiéndose, jugando, entreteniéndose como niños nuevamente, yo creo que lo hacen y lo guardan en la memoria cuando ellos sean adultos, que sus padres sí estaban, sí participaban, sí estaban contentos de poder hacer cosas que comúnmente no se hacen. Por lo que vimos, el jurado tiene una difícil misión para la noche del día de hoy, poder dar el resultado final. Y fíjese que yo disfruté todos los distintos, las presentaciones, y muchas jurás que yo conozco como harto, y las vi como contentas, como tímidas al principio, después muy, pero muy, muy como sueltas, de poder participar y efectivamente yo creo que va a ser difícil y no es, siempre en las competencias se dice la misma cosa, no, que está difícil para el jurado, pero yo creo que en esta ocasión efectivamente va a ser muy pero muy difícil para decir cuál es el primer lugar. Hubo números que eran muy como elegantes, otros que eran muy chispeantes, hubo de todo. Y la otra cosa que me gustó muchísimo, aparte de
agradezco tanto por la ¿no? Varios profesores que dieron el tiempo y la morada de poder participar también. Y así nos apuraron a ver como un par, que en definitiva somos todos iguales con distintas funciones nomás, pero contento le digo de hacer una tarea complicada porque, y espero que no se molesten los que no pierdan, porque lamentablemente a mí no me gusta el tema de las competencias y los premios, porque eso significa que haya eso es lo que no somos así, la verdad queremos ganar, queremos hacer algo, lo queremos hacer bien para poder ganar, pero también es un tema de recursos que no se puede premiar a todos, pero de verdad se merece ser todos premiados. Pero para redondear, dicho sea el caso, todos los días se presentaron, son ganadores por el hecho de estar en el escenario, es un tremendo reto que podríamos redondear para esta noche. Solamente cosas positivas, el hecho de que se reunieran, que se pusieran de acuerdo, que se organizaran para hacer todo ese tipo de cosas, esa cantidad de elementos que aportaron a su presentación, cosas complejas. Eso significa que cuando las personas nos juntamos y tenemos un foco, queremos ir para lograr un objetivo, lo podemos hacer. Y imagínense, Rigón, si todos los apurados pudiéramos enfocarnos a un fin común, esta cosa sería pero increíble. Sí, increíble. Realmente feliz por la actividad, muy contento, muy contento. El Centro Paro realmente se pasó, yo no sabía de muchos detalles, de muchas cosas que hicieron y que presentaron aquí, ha sido lo mejor de lo mejor. Muy amable, muchas gracias. Estamos con el grupo TAC, es la tesorera de Gol. ¿Cómo podemos recibir esta noche el trabajo y toda la actividad que se ha realizado en esta gala? La verdad es que indiscutiblemente ha sido fantástico, con mucho trabajo, pero sin duda está saliendo todo genial. Los apoderados, los papás se prepararon, hicieron increíbles presentaciones, el vestuario, la escenografía, la coordinación, creo que lo que se logró hoy día ha sido muy importante porque estamos en la comunidad peruana, estamos súper así complementados, así que estamos felices. Por lo menos ahora está el jurado ahí viendo quién va a ganar, pero ha sido realmente una velada extraordinaria. Creo que los dos años que estuvimos encerrados, aquí se está mostrando las ganas de todas las cosas que teníamos, que queríamos hacer. Allá está la parte del escenario, el baile, aquí está la otra parte, donde están los profes, donde hay apoderados, donde estamos trabajando todos. Esta cuestión es un equipo, somos todos un equipo y si no trabajamos en equipo no funciona. Allá a mi lado está Benicio, el presidente del Centro Padre, es un super equipo. Y nada, pues estamos contentos y la vara nos queda más alta todavía. Pero contento, valió la pena todo el esfuerzo. ¿Y dale un nuevo cine? No, mira, dale las gracias a los apoderados. Sin ellos, no podría haber sido. Ya tengo trabajo, pero no se hace con agrado. Con uno quiere hacer comunidad de buen, siempre lo hemos dicho, tener una propia identidad que creo que la logramos. Y yo como presidente del Centro Padre, dando las gracias a Ivonne, que aquí los dos hemos apechugado, buena, mala, con proceso, pero feliz de ver esto y lograr lo que nos producimos. Así que, gracias. El equipo es grande. Sí. Está Benicio, está Marcia, que ahí está vendiendo con dos, está la Yolita, que está por allá. La Magdalena Tejo también está, somos un equipo formidable y el profe Sergio, que nunca lo nombro, ahora lo nombro. Ahora lo nombramos. Sergio, el profesor asesor. Gracias. Agradecer de forma muy especial al jurado que nos acompañó esta noche e invitar a
Vanessa Acuña, Ivonne Morales, Macarena Trescos, Yolanda Rojas y Sergio Valenzuela, quienes harán la entrega de la mención especial en escenografía, mención especial en vestuario, el tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Invitamos al rector que nos acompañe, por favor, un minuto. Habíamos conversado en la oficina antes, pero lo dejamos aquí. Venga para acá. Y a don Luis Hidalgo Caete. Queremos invitarlo. Más que todo para, bueno, sus palabras con respecto a esta presentación. Que la gente le expresó esto, así que muy, pero muy contento. Por acá. La verdad es que muy, muy contento también. Esto es una fiesta y hay que celebrarlo así. Agradecido del público y de los apoderados. Sí, sin duda. No, sin duda. Una decisión difícil que tuvo el jurado. Muchísimo. Yo no sé quién lo hizo mejor. Así que va a ser muy complicado. Muy amable, muchas gracias. Tomen asiento. Gracias. Acá, acá. Ay, que vos me cambia todo el esquema. Se lo digo yo. Señoras y señores, ¿quién hace entrega del premio mención especial en vestuario? ¿Quién? Don Luis Hidalgo. Ahora sí, señoras y señores. Mención especial en vestuario. Con el tema Saturday Night Fever, primero básico A. Por favor, pasar adelante. No los veo, ya vienen. No, que no, pensar que se han ido. Acá están, por favor, adelante. El aplauso para el primero básico va en vestuario. Mención especial, escenografía. Gala apoderado 2022. Recae Gris Brillantina para el segundo básico B. Vamos, Rey. Por allá, por favor. Vayan todos nomás, vayan. El reconocimiento, mención especial, escenografía, segundo básico, Bacon Gris. Entramos en la etapa final, Gala Apoderado 2022. Tercer lugar. Invitamos a Macarena y Yolanda, quienes serán entrega del tercer lugar, Gala Apoderado 2022, de la película Dirty Dancing, para el cuarto básico. Fuerte el aplauso para los estudiantes del cuarto básico con Dirty Dancing. En esta gala, año 2022, Colegio Newell, se hacen acreedores a este premio. Segundo lugar. Hola, mujer encantadora. Su nombre es Talía, séptimo básico A. Vengan todas, por favor.
aquí la emoción en la gala, en la presentación. Creo que estaremos con... Porque llegó el momento de la verdad. El momento más difícil. Conversábamos con las chicas del jurado y decían, está difícil. Equilibrado en un lado, otros en otro. Pero hay que dar un ganador. El ganador en esta noche. Gala Moderados 2022. Con el tema On the Floor. Segundo básico A con el tema On the Floor. Con el James Brown y Pito. Se viene luego de la fiesta con el Chris Band que ya se está preparando en el escenario. Agradecemos a todos que están con nosotros. Patricio, ¿algo que decir? Nada, contento, ya no le sale nada a eso. Y vamos a poner, cuéntanos. Estamos felices por los ganadores, ganadoras, chiquillas. Felicitaciones para todos los que participaron hoy día, para todas las mamás, para todos los papás que con mucho esfuerzo vinieron a ensayar, prepararon su escenografía, su vestuario, ensayaron muchos días. Queremos darles las mil y mil felicitaciones por este premio, por esta actividad que nos une y que nos da una identidad importante como comunidad nebuena. Así que felicidades a todos, al jurado, Javi, Tamara, Sofía, muchas gracias. Vinieron desde muy lejos para estar acá. Por favor, si quieren, podrían pasar para la foto de Viña, de Santiago y de las cabras. Están aquí.